Volvemos con un tema de la realidad noticiosa guanacasteca porque la primera vicealcaldesa del cantón de Carrillo pide la cancelación de credenciales del actual alcalde Carlos Cantillo por la presunta, más bien porque él renunció a su cargo, en algún sentido más bien gestionó la pensión que se hizo efectiva a partir del mes de enero. Y según la vicealcaldesa, esto contraviene las normas municipales. ¿Cuál es la situación? Bueno, vamos a contactar a la periodista Viviana Martínez para que ella nos pueda explicar todo lo que aconteció esta mañana en la municipalidad de Carrillo, donde, reiteramos, hay una disputa por la pensión del actual alcalde Carlos Cantillo. Así que nos vamos hasta Carrillo con Viviana para que nos ofrezca toda la información. Adelante, Viviana. Hola, ¿qué tal? Don Jerry, a usted y a nuestros amigos televidentes. Así como usted lo indica, es un caso muy similar al que pasó en Limón. Y es que justamente la vicealcaldesa del cantón de Carrillo denuncia que el alcalde renunció a su puesto y que también se acogió a su pensión. Sin embargo, aún continúa laborando. Esto él se pensionó en enero, el 8 de enero justamente, y aún está en la municipalidad llevando algunos temas y proyectos. Sin embargo, ya debería acogerse a su pensión. Esa es parte de la denuncia que realiza la vicealcaldesa doña Francina Uribe. Doña Francina, ¿cómo ha sido o han sido ustedes notificados de la renuncia de don Carlos Cantillo? Bueno, muy buenos días, Viviana. Efectivamente, yo no soy notificada. Yo me doy cuenta, como muchas acciones administrativas, donde a mí se me omitía la información producto del nivel de violencia política que vivía, que esto es un tema que ya es de conocimiento nacional, no tenía el conocimiento. Sin embargo, varios de los compañeros en corredores y en pasillos me decían, jefa, usted está de jefa. Y yo me tomaba por sorpresa y eso me llamó la atención y entonces yo recurrí a la Caja Costarricense del Seguro Social para que ellos me dieran una certificación y me dijeran simplemente desde qué momento el señor alcalde, porque es mi responsabilidad administrativa tener de conocimiento y saber cuál es la función y la situación que está pasando dentro de la Municipalidad de Carrillo. Es mi responsabilidad. Y es de esa forma donde el pasado 4 de marzo la oficina de Filadelfia me notifica y me contesta efectivamente la situación que está pasando y los requisitos que el señor alcalde necesitaba para acudir a la pensión, más no me indica si efectivamente el señor está pensionado. Sin embargo, sigo con el proceso y pues acudo a recursos humanos para que ellos me indiquen y ahí es donde yo tengo todas las pruebas para hoy respaldar y hacer la solicitud ante el Honorable Consejo Municipal de la solicitud de quitarle las credenciales al señor alcalde. Nosotros tenemos, doña Francina, una copia de lo que fue el expediente, ¿verdad?, donde acá dice que hace constar que don Carlos Gerardo Cantillo, la cédula, se acogió al derecho de jubilación a partir del 8 de enero del 2024. Importante, doña Francina, que él actualmente, y ustedes también tienen los documentos, está excluido de lo que es la planilla de la segunda quincena de enero. Así es, nosotros tenemos la copia, ¿verdad?, donde la segunda quincena del mes de enero ya él no entra en planilla, ¿verdad? Por supuesto, porque uno de los requisitos para él poder acogerse a la pensión anticipada, la caja es clarísima en el documento que me notifica para darme respuesta a la solicitud que hago yo, que uno de los requisitos es que él haga la solicitud de acogerse a la pensión al Departamento de Recursos Humanos y haga la renuncia de su labor. Y el documento que usted hace mención, ahí dice constancia de finalización laboral, donde se le manda a la operadora de pensiones del Banco Nacional. Hay que destacar cómo ha sido el proceso de don Carlos después del 8 de enero. Él viene a laborar normalmente, ha visitado proyectos, continúa trabajando. ¿Cómo ha sido también el proceso con el vicealcalde también? Las funciones siguen normales en la institución. Aquí nada se ha paralizado. Él sigue en su función como alcalde desde después del 8 de enero, que la notificación que tengo del Departamento de Recursos Humanos, donde él solicita su pensión, se hagan los trámites de su pensión.
aquí todo ha sido absolutamente normal, con el señor alcalde y con el señor asesor de la alcaldía municipal. Usted se dio cuenta, como lo decía, entre pasillos, no fue porque don Carlos a usted le comentó que bueno, ya le tocaba a usted ejercer el cargo. Así es, entre corrillos, a como muchas cosas y muchas informaciones administrativas y financieras, me tocó darme cuenta igual de muchos nombramientos que se dieron en esta institución, así fue como me di cuenta. Entonces es ahí donde acudo a la Caja Costarricense a pedir el documento. ¿Cómo ha sido también el proceso? ¿Usted tiene pruebas que también está contra don Carlos después de que se acogió a su pensión? Nosotros acá tenemos el documento de las pruebas que usted tiene contra don Carlos por acogerse a la pensión e incluso también donde se dice cuáles son los testimonios de la caja para que él ya se pudiera acoger, ya está en tiempo de acogerse a su pensión. Así es, por eso es una pensión anticipada, es clarísima, ¿verdad? Y tenemos 8 pruebas que las estamos adjuntando al expediente de la denuncia y de la solicitud al Honorable Consejo Municipal, donde las pruebas son clarísimas, claras, y el documento, como bien lo decía, ahí está donde él pide la finalización de sus labores. ¿Ustedes han hablado con el Consejo Municipal? ¿Hay algo en firme donde a ustedes también se le notificó? Recordemos que este es un proceso, ¿verdad? Primero se le notifica al Consejo Municipal y luego ellos le notifican a usted, pero no hay comunicación sobre este tema. En lo absoluto, hasta el día de hoy, hace unos minutos, ¿verdad?, que yo subí a notificar al Honorable Consejo Municipal para hacer la solicitud de pérdida, del quitarle las credenciales al señor alcalde. Más no estoy segura ni clara de que el señor alcalde haya notificado al Consejo Municipal de su pensión, de su solicitud de pensión anticipada. Doña Francina, como vicealcaldesa, ¿qué pide? ¿Qué pide usted actualmente a las autoridades, también al Tribunal Supremo de Elecciones y también el tema de ejercer el cargo? ¿Sería usted la que quedaría a liderar esta municipalidad en un mes que queda? 29 días en una recta final de un periodo bastante difícil, pero de una gran fortaleza para demostrar que los políticos sí podemos hacer las cosas enfocadas en el desarrollo de un cantón y en el beneficio de la gran mayoría. 29 días donde hay que reversar un montón de trámites que el señor alcalde firmó y ejecutó, donde desde el 8 de enero se acoge a su pensión. Y hay que hacerlo de manera responsable, con criterios técnicos y jurídicos. Me tocará hacer lo que tenga que hacer, porque tengo un compromiso hasta el 30 de abril con el cantón de Carrillo y me voy a mantener firme con mi frente muy en alto para salir por la misma puerta por donde entré. Me voy a mantener absolutamente firme y le pido de verdad al Tribunal Supremo de Elecciones, a quien también quiero aprovechar este medio para agradecerle, a mi compañera alcaldesa electa, pero también alcaldesa en ejercicio, Ana Macala, de la Municipalidad de Limón, quien vivió exactamente esta misma historia. Eso es un tema que de verdad nos hace muy fuerte a las mujeres, además, pero sí, el Tribunal Supremo de Elecciones debe, ojalá, manifestarse lo más pronto posible con esta situación, porque pone en riesgo la institución municipal. El control interno de esta institución en este momento, hay un descontrol, hay una situación entre los funcionarios de confusión, ellos no están claros, y bueno, yo estoy a la espera y simple y sencillamente a partir del 8 de enero estoy en condición de alcaldesa. Incluso hay una disputa, doña Francina, ustedes no tienen relación, pero sí existe alguna disputa de que él como alcalde también ejerce algunos proyectos y querer también usted tener algún tipo de mando. No, vieras que yo en realidad siempre estuve absolutamente ubicada en mi función de vicealcaldesa, siempre, enfocándome en las funciones que él en su momento me había asignado, punto. Nada, el alcalde titular era él hasta el 8 de enero del 2024 y yo me enfoqué propiamente en mis funciones de vicealcaldesa. Eso nunca tuvo que haber sido un tema de discusión para nada, por lo menos desde mi posición como vicealcaldesa nunca fue un tema de discusión, porque estuve siempre ubicada en mi función como vicealcaldesa primera del Cantón de Carrillo. Perfecto, muchísimas gracias. Compañeros y amigos televidentes, nosotros también consultamos al Tribunal Supremo de Elecciones sobre esta situación, que incluso también es muy parecido a la situación que se vivió en Limón. Las declaraciones a continuación.
Hemos tenido casos en el pasado donde las personas que ejercen las alcaldías presentan su renuncia voluntaria al cargo de elección popular por acogerse a un beneficio de pensión otorgado por alguno de los sistemas que se encuentran en el país. También la jurisprudencia electoral ha aclarado que no existe un impedimento para el ejercicio de un cargo de representación popular de aquella persona que goce de un beneficio de pensión. Eso sí, también se ha aclarado en los precedentes electorales que la eventual incompatibilidad o la necesaria reincorporación de fondos públicos, por ejemplo, por cesantía, es un tema ajeno a la esfera electoral y que deberán resolver tanto el sistema de pensiones en el cual se encuentre la persona representante popular como esa persona directamente. En el caso del tribunal, la causal que está prevista es una renuncia voluntaria por parte de quien ejerce un cargo en la municipalidad de representación popular y siempre y cuando esa renuncia sea voluntaria, no tiene ni siquiera que indicar cuál es el motivo de su dimisión. Se habla de un caso reciente de una alcaldía en Limón, donde el alcalde, pues por un tema de pensión también, demite de su cargo. ¿Esto podría verse como un tipo de jurisprudencia? La renuncia que ha recibido el tribunal en hace algunas semanas en caso del alcalde, del entonces alcalde de Limón, lo fue porque él renuncia al cargo. Él dice que para acogerse a su beneficio de pensión, como también lo había hecho en su momento el alcalde de Heredia, de forma tal que esto no se tramita como una renuncia por pensión, sino como una renuncia, porque como le decía, el tema de las razones es voluntario de que la persona funcionaria quiera decirlas o no en su carta de renuncia. La legislación de lo que habla es de una renuncia voluntaria y esta puede indicar o no los motivos, máxime cuando ha insistido la jurisprudencia, el ser pensionado o pensionada en régimen de pensiones no bloquea el ejercicio de derechos políticos. Bueno, compañeros y amigos televidentes, esta es parte de la información donde la vicealcaldesa denuncia que Carlos Cantillo, alcalde, renunció a su puesto y que también se acogió a la pensión, sin embargo, aún continúa laborando. Nosotros también continuaremos acá desde la municipalidad para hablar con don Carlos Cantillo, quien nos comentó su secretaria que no se encontraba en el despacho, sin embargo, vamos a tratar de hablar con él para abordar esa situación. Esta es la información que nosotros mantenemos desde Carrillo. Ustedes continúan con más. Muchísimas gracias, Viviana Martínez, por este reporte en vivo desde el Cantón de Carrillo. Gracias. Hacemos la segunda pausa comercial. Impresionantes imágenes del volcán Poás. Hoy.